Mucha gente me ha preguntado, estos son los frijoles que uso, frijoles peruanos. La verdad que son una delicia estos frijoles, salen bien blanquitos. Lo que tienen también es que no salen tan espesos como el pinto y así tan prieto después de que los cocina uno, ¿verdad? Obviamente, hay de gustos a gustos. Aquí los estoy medio espulgando. ¿Estos están nuevecitos o no están muy feos que digamos? Están very nice, pretty good. Parece que estos no se ocupan limpiar al rato que venga mi primo y su esposa y les quiebre un diente. Que le salga a mi mujer la piedra, me la va a aventar la piedra. Tiene una suerte que siempre le toca la piedra. O le sale algo en la comida. Pero no pasa nada, aquí las cosas se hacen con amor. Primero lo que voy a hacer, voy a hervir el agua. Acá los tengo ya bien lavadito. ¿Qué dice la bolsa, baby? Ahí dice que ya están triplemente limpiados. Triple okay. Cleaner, dice mi mujer. Okay. Triple cleaner, ¿cómo dijiste? Yeah. ¡A huevo! Me gusta echarle ajo y la mitad de una cebolla. Aquí tenemos un dilema con mi mujer. Mi mujer que primero se pone el frijol así y yo le digo que yo primero hirvo el agua. ¿Cómo los hacen ustedes? Me están queriendo decir a mí cómo hacer mis frijoles. Cuando yo hago frijolitos es lo mismo. ¿Y cuando los hago yo cómo salen? ¿Por eso? Ah, ¿entonces? Pues es lo mismo entonces. Me salen mejor a mí que cuando los hace ella. Nomás no van a decir nada, ¿eh? Le voy a bajar aquí la llama abajito. Abajito. Mira nomás qué blanquito se me da estos frijolitos. Le doy una batidita nomás. Todavía no está listo para la sal. Todavía no está listo para la sal. También me voy a aventar una salsa. Va a venir mi primo, su esposa y mi prima. Los invité a comer. Estoy dando su lavadita a los tomates porque esta salsa la quiero hacer diferente. Igual, pero diferente. Aquí me puse a hervir agua. No me gusta echarle agua fría. Cuando les falta agua, hirve más agua. Me dicen que cuando le echas agua fría y ya está caliente, que por eso se pone negro, ¿verdad? Cambian el color, no sé qué tan verdad sea eso. Esta salsa me la voy a aventar aquí en el smoker. Voy a agarrar la cebolla, los jitomates, todos los tomatillos. Aquí tengo pollo calentando, que es lo que voy a comer yo ahorita. También voy a poner los chiles aquí. Y así nomás está quedando esto. Lo voy a tapar para que se ahume. Ahorita que agarre la temperatura del pollo, lo voy a meter aquí. Está 157 y tiene que llegar a 165 mi pollo. Aquí lo vamos a echar una delicia. Imagínense una salsa así, tatemada, así en el humo ese. Como cuando hacen salsas así en las brasas, ahí va a agarrar un sabor chingón. Me imagino, ¿verdad? ¿Quién sabe? Aquí los frijoles ya están cocidos casi, so les voy a echar le voy a echar salecita. Ahí le voy probando poco a poco. Le meto la sal, dejo que se cosa como unos 5 minutos, lo pruebo y si le falta le echo más. Pero miren nomás, qué bonito está mirando es esto. No, si aquí somos todo terreno somos aquí, no pasa nada. Y también vine a darle una chequeadita acá a esto de una vez. Le hace falta. Aquí los frijolitos ya quedaron de sabor y todo, le vamos a dar una... Vamos a apagar. ¿Cómo está el pollito, Dalia? Bueno, ¿acaso comer una nieve? Ok, mi amor, provechito. Vamos a dar una chequeadita a eso. Se me hace que los tomatillos ya lo va a venir sacando. Ya mero están. Una de las comidas que mi niña puede comer todos los días son frijolitos, ¿verdad, Dalia? Y obvio que su frijolito tiene que llevar su respectivo queso michoacano. Aquí hacemos el trabajo completo. También lo voy a servir a mi hermosa mujer. Se le antojaron y vámonos recio a cumplir antojos. Los tomatillos ahora sí los voy a sacar antes de que se revierten y den un sabor amargo. Acá ya están suavecitos, ¿sí ven? ¡No! Era la cebollita. Aquí lo voy a dejar un poquito más la cebolla. A estos chiles grandes y a estos los voy a dar más tiempo. No había puesto ajos, pero los voy a poner aquí. Los iba a poner así crudos, pero los voy a meter aquí un ratito. Que se vayan guisando mientras esto se termina de guisar. No sería guisar, ¿verdad? Que se tatemen. Ay, Mendoza, se está olvidando algo muy importante. Mira nomás. Lo bueno que estos ya están tatemaditos o los voy a poner otro ratito más aquí. Un manojo nomás. Acá tus chiles ya están también, voy a sacar todo de una vez. Y sabes que ahorita le abrí y me dio olor a puro picante de este. Miren nomás cómo va quedando esto. Acá mi hermosa mujer se anda haciendo un boba. Está bueno, dale. Aquí voy a empezar a meterle los jitomates, a meterle todos los picantes, los tomatillos, todo aquí a la licuadora esta. Que no se quede nada afuera. Mira nomás, le vamos a poner la cebolla también. Una cucharada de Nor Suiza. Esta salsa hice una grande así ayer, en el fin de semana, pero está tan buena que mis primos, mi hermana, todos se la llevaron, todos llevaron para to go. Eso no pasa nada, me gusta hacer demasiada salsa, por si les gusta,
Ahí está un topper y se los llevan para su casa. Lo que sí se me olvidó ponerle el sábado fue cilantro, pero esta vez no se me va a olvidar. Y con el agua que tenía que ir viendo que Dori se la acabó, porque pues, no, como no soy tofu, no herví los jitomates, pues voy a estar caliente agua. Pues voy a poner poquita agua aquí. Quise arreglar la salsa del fin de semana, pero mi hermana no me dejó. Dijo que así estaba bien, sin cilantro. Vamos a darle una batidita a todo eso. Vaya agarrando, de modo ahí. Voy a darle esto. Ay, Dios mío, huele a lo tatemado. Les comento una cosa. Quedó la salsa. Un sabor. Por lo ahumado, como se diga. Una delicia. Yeah. La verdad que sí, sí me rayé. Mi mujer ya con su boba era nomás encantada de la vida. Ahora lo vamos a vaciar aquí para que Mickey Mouse y Minnie Mouse la cuide. Uno recio. Mira nomás, hasta aquí me quedó más, pero no pasa nada. Salsa, salsa, se vende salsa. ¿Quién quiere su deliciosa, rica salsa? Vengan por su salsa. $5. Oh, no, espérate, esta no está llena, son unos $4. Nah, falla.